Traders, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenido a su canal. Hoy te vamos a hablar de unas personalidades que se dedican a hacer videoblogs. Te vamos a decir quién es quién. Sean bienvenidos todos. Este es una competencia entre cuatro personalidades. Te vamos a decir las verdades el día de hoy en este canal. 11 de febrero del 2015. Kenia Blogs sube su primer video, el video de Kenia Blogs. ¿De qué se trata? Se trata nada más y nada menos de su vida diaria, los blogs. Por eso se llama Kenia's Blogs. Bueno, donde ella también se hizo reconocerse gracias a Judicita Blogs, donde fue a Nueva York a visitar a Judicita Blogs. Ustedes ya lo conocen, que en paz descanse Judicita Blogs, una de las personas que también se dedicaba a postear de su vida diaria. Pero no venimos a hablar de Judicita Blogs, venimos a hablar de Kenia Blogs. Señores, este personaje donde dice que también le mandaba dinero a mamá Conchita, donde se reunió también en Nueva York con el Judicita Blogs. Kenia Blogs se dedica a hacer varios videos que hasta el día de hoy tiene más de 1400 videos subidos en las redes sociales de esta plataforma de YouTube. Señores, así llega Kenia Blogs posteando todo lo que es su vida diaria, decoración en la casa. Todo eso es la vida de ese personaje llamado Kenia Blogs, señores. Mucha gente lo conoce, mucha gente habla de ella, inclusive con sus historias fantasmagóricos, quise decir, que veía a su perrito, el que se murió, que falleció el perrito, y dice que lo veía en la noche cuando bajaba a tomar agua, cuando el perrito ya falleció, el fantasmagórico canino Kenia Blogs. Y también de Kenia Blogs ha sacado también uno de sus, que dicen que sus amigos imaginarios, un tal Roger. Bueno, pero no venimos a hablar de su vida real, venimos a hablar de su canal, señores. Su canal de Kenia Blogs ha sacado muchas y pocas reproducciones a la vez. Es como todo, sube y baja. Y hoy es la competencia de quienes de estos youtubers son las que llevan más, las que tienen más suscriptores. Bueno, los suscriptores no importa, lo que tienen más reproducciones, eso es lo que importa, porque los personalidades que están aquí, si suben más videos, son las más chingonas. Kenia Blogs, señores, aquí están viendo en la pantalla sus reproducciones, aquí donde saca todos sus videos de la vida diaria. Aquí estamos viendo la pantalla, están viendo todos ustedes sus reproducciones, señores. Kenia Blogs es una de las personas que están compitiendo, que ya tiene años en esta plataforma desde el 2015, repito una vez más, desde el 11 de febrero del 2015 abrió su canal y aquí estamos viendo sus reproducciones. Pueden checar ustedes, señores, estamos viendo en esta plataforma aquí su canal y su video de Kenia Blogs, quién es quién, donde va a competir con más personalidades de videoblogs. Y aquí este es que están viendo, es Kenia Blogs, se dedica de hacer mucho de su vida real, aunque a veces se enoja que la gente lo critica a ella, pero ni modo, señores, están posteando lo que es su vida real, pues hay que aguantarse, porque en esta vida todo mundo le gusta criticar, y más si muestras tu vida diaria, porque esto en YouTube siempre va a haber críticas buenas y malas, y ya hay que mejor ubicarse. Esta es la Kenia Blogs, que sí ha tenido reproducciones, pero señores, al parecer también sí ha caído de reproducciones. Pues aquí pueden ver ustedes, en un día tiene 21 mil reproducciones, dos días 28 mil, hace cuatro días 32 mil, cinco días 46 mil y siete días 31 mil. Sube y baja, así están las reproducciones de Kenia Blogs, señores. ¿Ustedes qué opinan? Aquí terminamos con Kenia Blogs y ahora vamos con Oaxaqueña Blogs, la señora Walker, señores, y más conocida en las redes sociales de YouTube como Bélgica Rendón, señores. Bélgica Rendón abrió su canal en agosto 10 del 2016. En esa época llegó con su otro estereotipo de videos, donde hacía videos para el campo, señores. Más bien se llamaba Bélgica Rendón Trabajo de Campo USA, así se llamaba su canal, señores. Aquí están viendo las reproducciones de la señora que se casó con un norteamericano. Y ahora, ¿qué pasó? Pues ahora su contenido ha cambiado bastante, ya no se dedica a hacer contenido que hacía antes de campesina, de trabajadora de campo de Estados Unidos. Ahora su contenido es más como vlogs y cosas así, tanto así que las reproducciones que tenía antes han caído. Ahora Bélgica Rendón, su reproducción están cayendo, señores. Ella ha cambiado de contenido y por cambiar de contenido ahora sus reproducciones están bajando. Lo que ella se dedica es a hacer contenido de la vida diaria, así como las otras personalidades mencionadas anteriormente.
señores, bueno, sus reproducciones, donde más tuvo reproducciones ella fue hace 6 años, donde tuvo 3.9 millones en un solo video, donde dice pizca de uva, la gándola en Madera, California, trabajando en el campo, señores. Ahí es donde sus reproducciones se estaban yendo para arriba, y después lo que pasó es que cambió su estereotipo de videos, cambió su video totalmente diferente contenido, y ahora la gente como que ya no lo ve tanto como lo veían hace tiempo, cuando tenía 2.5 millones de reproducciones hace 5 años, hace 4 años 2.3 millones de reproducciones en un solo video, señores, en la pizca de uva, como lo repetí hace un rato, 3.9 millones hace 6 años, y hasta ahora, hasta el día de hoy, no ha tenido reproducciones de millones de reproducciones en un solo video, señores. Su contenido de Bélica Rendón también ha caído, señores. Ustedes están viendo ya las reproducciones aquí en la pantalla, pues desde que se casó ha cambiado todo, señores. Ahora está muy diferente sus videos de lo que hacía ella antes. Antes hacía otro tipo de contenido. Así es Bélica Rendón. Hace 3 días 26 mil. Hace 9 días 22 mil, señores. Hace 11 días 34 mil. Hace 2 semanas 73 mil. Hace 3 días 44 mil. Hace 3 semanas 29 mil. Y así se va, señores. Ya no ha llegado sus reproducciones. Ya no llega a 100 mil reproducciones. Algo que ocurría hace años cuando ella hacía videos de contenido del campo, señoras. Ahí tenemos a Bélica Rendón, señores. Su contenido ha cambiado totalmente, señores. Ya no lo estamos viendo trabajando en el campo. Eso le ha traído un declive a su canal de Bélica Rendón, que ahora hasta su nombre se cambió, señores. Como le puedo decir, señores, esta personalidad llamado Bélica Rendón, hace 6 años, hace 5 años, tenía muchas reproducciones. Un solo video le llegaba más de 1 millón, 2 millones en un video viral. Bueno, ahora tenemos a Viviana Ochoa, señores. Viviana Ochoa, la chica polémica, también sigue saliendo, haciendo competencia con estos youtubers de vlogs. Ahora llega Viviana Ochoa con reproducciones también, señores. Viviana Ochoa lo que se dedica es hacer también vlogs, señores, donde ella es muy controversia, dice las cosas al calzón quitado, señores. Pues Viviana Ochoa ya tiene tiempo también haciendo videos, ya tiene años, esto ya no es nuevo, esto ya tiene tiempo. Ella abrió su canal diciembre 10 del 2016, donde empezó a hacer reproducciones, señores, así poquito a poquito iba subiendo, señores. Aquí puede ver sus videos de ella, aquí una Viviana Ochoa que dice las cosas al calzón quitado. Bueno, señores, hace 21 horas ella subió un video, tiene 20 mil reproducciones, hace 2 días 25 mil reproducciones, tiene otro video de 48 mil de hace 5 días, y también hace 8 días 43 mil, hace 10 días 26 mil, señores. Ella está llegando entre 40 mil, 31 mil, y así está sus videos a 60 mil reproducciones, señores. Desde ahí estamos viendo a una Viviana Ochoa que también tiene reproducciones, señores, pero ella está subiendo, su contenido de ella es totalmente diferente con los contenidos de las otras personalidades, porque ella todavía dice las cosas un poco más fuertes, señores, un poco con palabras más fuertes, algo así que lo ha caracterizado a ella como una persona que dice las cosas como son. Y no tiene miedo que lo censure YouTube, ¿no? Pero, señores, sus reproducciones están entre 40 mil, les vuelvo a repetir, 40 mil, 30 mil, 50 mil, hasta lo más alto que ha llegado, señores, es uno de 80 mil, señores. Pero eso desde ahí no puede subir más de 200 mil, no ha llegado. Pero por ahí va, señores, ahí está subiendo, está llegando en esos, lo mantenemos en esa línea entre los 30, 40, 60, 70, señores, y 80 mil, señores, reproducciones con Viviana Ochoa. Ahora vamos con Mari Vlogs, señores. Mari Vlogs, tenemos a Mari Vlogs, una de las mujeres más que está compitiendo y viene dando duro y duro, duro y parejo, así dicen, señores. Bueno, Mari Vlogs, señores, ustedes lo conocen, es la hermana de Isabelita. Ella viene con todo, viene grabando, hay que ser sincero, tiene carisma, le gusta, carisma me refiero, señores, que le gusta hacer cositas, que la gente se ríe, es carismática, me refiero a carisma de hacer cosas graciosas, señores. Pues esta personalidad es de Mari Vlogs, la hermana de Isabel Vlogs. Pues ustedes la conocen gracias a Isabel Vlogs. La Mari ha tenido éxito en el YouTube, señores, pero también le pone un poco ella su propio sazón, ¿no? Gracias a su hermana que lo recomendó. Ella inició mayo 30 del 2018, no tiene mucho tiempo que inició, pero gracias a la hermana que lo recomendó, pues subió rápido de suscriptores, señores. Bueno, ella tiene varios videos donde los videos de ella hace un día está llegando a 28 mil, hace otro día subió 2, 35 mil.
Hace 4 días 46, hace 6 días 52 mil, hace 8 días 72 mil, hace 11 días 42 mil, 55 mil, 45 mil, 78 mil, 54 mil, señores. Y hace uno de los videos más que le subió más fue hace 3 semanas, 97 mil, que casi le llegaba a los 100 mil, señores. Pero la Mari sí ha llegado, sus reproducciones se mantiene entre los 30, 60, 80 y hasta 100, señores. Sí tuvo una reproducción hace un hace unos par de un mes, señores, que le llegó a casi 98 mil exacto reproducciones, señores, 98 mil, casi 100 mil reproducciones, señores. Y hace 2 meses llegó uno de 85, donde salió con Don Pifa, el hombre polémico, donde están los videos con la Mari ahí saludando a la cámara. Ese video llegó a 85 mil, pero la Mari Vlogs, su propio contenido de ella, sin que invite a nadie, ella sola, llega hasta 114 mil, hasta 115 mil, señores, depende qué tema hable, pero también tiene un video hace 2 meses de 211 mil, hasta 300, señores. La Mari Vlog sigue dando de qué hablar, está dando muchas reproducciones, señores, pero también vamos a hablar de la Isabelita. Ya están viendo a Isabelita Vlogs, la hermana de Mari Vlogs, señores. Aquí lo están viendo ya en la pantalla. La Isabel se está llevando una de las reproducciones a todos galopes, señores. ¿Quién dice que Mari Vlogs no está dando putazos? Pues también le está dando, le está pisando los talones a Isabel Vlogs, señores. Y se atonta la Isabel, pues la Mari le va a ganar, señores. Y al parecer esto, la sombra de Isabel es la Mari, y si la Mari sigue haciendo video que ya no sea tan que dependa tanto de Isabel, pues señores, pues la Mari sí es capaz de ganarle reproducciones a su propia hermana, señores. Así es, ustedes están viendo las reproducciones. Pues esta Isabel tiene años que abrió su canal también. Lo abrió desde el abril 26 del 2015. Abrió su canal Isabel Vlogs. Y señores, ella hasta ahorita estamos viendo que sí tiene reproducciones. Hace un día 45 mil. Hace 3 días 63 mil. Hace 4 días 78 mil. Hace 6 días 67, hace 8 días 94 mil, 89 mil, 110 mil, 83 mil, hasta ahí van llegando las reproducciones, señores. Y tiene otro de hace un mes de 157 mil, 118 mil y 111 mil, señores, hasta 191 mil, señores. Hasta ahí ha llegado las reproducciones de Isabel Vlogs, está llegando hasta los 200 mil. Pero señores, hasta hace dos meses llegó más de medio millón, no, un cuarto de millón, señores, casi 230 mil, ya casi 250 mil, ¿no? Le falta poco para que sea un cuarto de millón de reproducciones, señores. Y tenemos aquí a esa mujer que le viene dando con todo, Isabel Vlogs, señores. ¿Ustedes qué opinan, señores? Bueno, ustedes ya vieron todas las reproducciones de todos ustedes y nosotros le vamos a decir aquí quién es la ganadora de todo esto. Ya saben, aquí el King del Troleo le va a decir quién de todas estas es la ganadora, señores, ya saben. Y damas y caballeros, aquí te vamos a decir quiénes son los ganadores aquí en estos 5 youtubers que estaban compitiendo de quién es la mejor. Bueno, señores, aquí tenemos a nada más y nada menos que en el número 5. Llega en el número 5, se lo lleva Kenia Vlogs, señores. Kenia Vlogs se lleva número 5 de estos youtubers de Estados Unidos que se dedican a hacer videoblog de su vida diaria. Número 5 se lo lleva Kenia Vlogs. La razón por las reproducciones que ella está mostrando al público, lo que la gente ve sus videos, que tanto le gusta a la gente. Así que Kenia Vlogs se lleva el lugar número 5. Ahora, damas y caballeros, ¿qué piensas tú? ¿Quién se lleva el número 4? El número 4, ¿quién de todas estas personas se lo lleva? Tenemos a la persona que se llama Bélgica Rentón. Tenemos también Viviana Ochoa. Tenemos a la Mari Vlogs y su hermana Isabel. Señores, ¿quién de estas 4 que quedan se lleva el cuarto lugar? Bueno, señores, lo dejo que pensar. Ok, piensen un poquito, piensen un poco quién se lo va a llevar. ¿Sí? ¿Ya pensaron un poquito? Bueno, damas y caballeros, vamos a decir aquí el número 4. Número 4 se lo lleva nada más y nada menos que tuvimos que pensar mucho para elegir este número 4. Tuvimos que pensar, tuvimos que analizar todo esto.
Bueno, se lo vamos a poner número 4, que lleva el lugar número 4, se lo vamos a decir, señores. Es nada más y Bélgica Rendón, señores. Bélgica Rendón se lleva el número 4 hace más de 5 años que ella podía ser la número 1, pero desgraciadamente cambió su contenido, cambió todo tipo de su contenido. Ahora ya no es trabajo de Campus USA, ahora es blog, señores. Por lo cual entra a competir con estas personalidades, porque hace 5 años Bélgica en un solo video llegó más de 3 millones de reproducciones en un solo video, pero ahora ya no llega ni a la mitad de eso, señores. Solamente en los videos que tiene más reproducciones no llegan ni a 200,000. Muy apenas llega a 80,000, a 90,000, señores. Y hasta uno que tiene de 120,000 por ahí. Pero ahí ya no sube, señores. Ya se ha bajado su contenido, ha bajado las reproducciones. Así que la número 4 se lo lleva Bélgica Rendón, dejando a Kenia Vlogs en el número 5. Ahora, damas y caballeros, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién cree que se lleva el número 3 en esta competencia de quién es quién? En este videoblog, que estas personas que se dedican a sacar videoblogs, ¿quién es quién en estos canales? Bueno, señores, en el número 3. ¿Quién se lleva el número 3, señores? ¿Quién se lleva el número 3? Todavía tenemos a Viviana Ochoa, tenemos a Mari Vlogs, tenemos a Isabel Vlogs, estas videoblogueras que se dedican a hacer su vida diaria y mostrar todo lo que hacen todos los días. Hasta muestran todo lo que hacen en el día, hasta ahí trabajando, limpiando y todo eso. Señores, en el número 3 tenemos, ya pensaron, ¿quién es? ¿Quién de estas tres quedan? Porque quedan tres, las hermanas de estas Vlogs, de Mari Vlogs, Isabel Vlogs, y también queda Viviana Ochoa. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva, señores? Bueno, sin duda, el número 3 se lo lleva Viviana Ochoa, señores. Está en el número puesto número 3, Viviana Ochoa, con sus reproducciones que está llegando, dejando una vez más a Bélgica Rendón. Y, por cierto, con su forma peculiar de decir las cosas, está llegando en el número 3 Viviana Ochoa, señores, dejando así a Bélgica Rendón y dejando así a también a Kenia Vlogs, señores. Bueno, número 3 para Viviana Ochoa, que está sacando, hasta saca ahí al marido, y también polémica que tuvo hace tiempo cuando fallecieron sus familiares, señores. Bueno, número 3 se lo lleva Viviana Ochoa, que sigue creciendo. Ella sí sigue subiendo reproducciones y sigue creciendo su canal, señores. Por otro lado, ¿quién se va a llevar ahora el número 2? Una vez que nosotros digamos el número 2, ustedes ya sabrán automáticamente quién es el puesto número 1, señores. Piensen un poquito, señores, piensen. ¿Quién es el número 2? Quiero que nos digan, si ya pensaron, ¿quién es el número 2? Señores, quedan dos todavía, señores. Queda Isabel y queda Mari, señores. ¿Quién de los dos hermanas es el puesto número 2? ¿No adivinaron? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Adivinen, señores? En el puesto número 2, ya lo vamos a decir, señores. Ya, vamos a decirlo, ya sé tanto. Tanto de emoción, señores. En el puesto número 2 se lo lleva nada más y nada menos que la Mari Vlogs, señores. Mari Vlogs se lleva el número 2. Está llegando, dejando a estas personalidades, dejando a Kenia, dejando a Bélgica, dejando a Viviana. Y pasa Mari Vlogs en el puesto número 3, que se lleva puesto número 3, que es Viviana Ochoa. Y el puesto número 2 se lo lleva Mari Vlogs, señores. Mari Vlogs, dejando a estos tres personalidades atrás, y ella llega en el puesto hasta un lado, que yo me llevo el puesto número 2, dice la Mari Vlogs, y sube al ring y se lleva el puesto número 2 de sus videos, donde le pone mucha emoción. Hay que ser sincero, Mari Vlogs le pone mucho, le pone carisma a su canal, le pone video, hace baile, hace un bailecito así medio raro, pero total, a la gente le gusta, es carismática con la gente, sabe caer bien a la gente, tanto así que la gente ahora lo ve, porque no tiene aires de prepotencia, sino que muestra mucha sencillez. Ese le ha ayudado mucho a Mari Vlogs para llevarse el segundo lugar. Y ya en el primer lugar, señores, ya saben quién se lo lleva. Se lo lleva Isabel Vlogs, señores. Isabel Vlogs tiene más de 1,000,000 de reproducciones. No, perdón, más de 1,000,000 de suscriptores, quise decir. Y no llega mucho a reproducciones, señores. Creo que a lo que estamos viendo, señores, si la Isabel Vlogs sea tonta, Mari Vlogs le está pisando los talones, señores. Mari Vlogs le está pisando los talones. Está a punto de rebasar a Isabel en reproducciones. Muy poco lo lleva de delantera su hermana Isabel a Mari Vlogs. Pero Mari Vlogs, si le sigue echando más gana y poner un poquito de sazón desde ella misma, se lleva el primer lugar. Pero ahorita, por un poquito, por un pelito, se escapó Isabel Vlogs, porque Mari Vlogs está subiendo y está haciendo muchos videos, y también a la gente le está gustando mucho por su sencillez, señores. Le está gustando bastante a su sencillez de Mari Vlogs. Si Isabel Vlogs sea tonta,
Mari Blogs va a pasar sobre ella y no importa qué tantos suscriptores tiene Isabel, pero la Mari le va a dar en la torre, porque aunque tenga pocos suscriptores, y ella le puede pisar los talones y le puede quitar el puesto número uno a Isabel. Es muy poquito la diferencia, señores. Tuvimos que decidir esto porque es muy poquito. Porque la Mari Blogs también está teniendo muchas reproducciones, más que la Isabel, señores, en algunos videos. Pero Isabel todavía le sigue ganando con un poquito de reproducciones más. Le sigue ganando Isabel a Mari Blogs. Pero Isabel Blogs también está a punto, si no le echa tantas ganas como la Mari. Y si la Mari le echa más ganas, le va a quitar el puesto a Isabel Blogs. Bueno, damas y caballeros, soy el King del Troleo. Si te gusta este video, suscríbete. Recuerda, esto fue Quién es Quién. Y estas 5 youtubers que participaron aquí en este canal, yo lo estoy diciendo por las encuestas. Los números hablan por sí solo. Así que el puesto número 1 se lleva Isabel Blogs. Todavía se lleva el puesto número 1. Segundo lugar, que ya le puse a los talones, que está a punto de destronar a Isabel Blogs, es su hermana Mari Blogs. Y del tercer lugar tenemos a Viviana Ochoa, que dice las cosas al calzón quitado, las cosas como son. Y en el cuarto lugar tenemos a la Bélgica Rentón. Y el número 5, Kenia Blogs. Damas y caballeros, soy Quinta Troleo. Nos vemos en un próximo video.